sí, el tribunal lo condenó a 30 años, pero declaró la prisión ilegal y levantamiento del acta de arresto y unas declaraciones que él supuestamente dio, donde se le buscó una abogada que no era yo, su abogado, y el tribunal tomó esas declaraciones, pero evidentemente de que la corte va a coger un recurso que vamos a apelar a esa decisión y lo van a descargar. A los otros imputados de este caso, vemos que eran cinco, ¿no verdad? Sí. ¿Fueron descargados los cinco? Sí, todos. ¿Eran inocentes? Claro, inocentes como siempre. Todo eso es falso, eso fue un montaje de la fiscalía. Eso fue algo que ellos hicieron como una serie de Netflix, donde buscando culpables no encontraban. Pero ya Dios hizo justicia. ¿Cómo se sienten ustedes? Feliz de la vida, de nuevo con la familia. Y gracias.